originarias de Jalisco, las hermanas Carmen, Delfina, María de Jesús y Luisa González Valenzuela fueron el producto de una familia disfuncional. Mientras su madre Bernardina, devota y abnegada practicante del rezo del rosario, les infundió el culto a la religión católica, su padre Isidro ejercía el abuso de poder y la violencia, amparado en un machismo cuyo exceso derivaba de su adicción al alcohol. Isidro González laboraba como juez de acordada, el encargado de resguardar las calles durante la noche montado a caballo, razón por la que se sentía ser una gran autoridad en el pueblo. Ese ambiente de autoritarismo y maltrato hizo que Carmen, la hija mayor, se fugara con Luis Caso, un hombre varios años mayor que ella. Ofendido en su honor, Isidro la buscó, tomó de los cabellos y en medio de regaños e injurias la encerró en una celda como escarmiento al comportamiento que consideró indecente. Al igual que Carmen, Delfina, otra de las hermanas González Valenzuela, sostenía amoríos escondidas con un hombre mayor que ella, pero al descubrirla, su padre, encolerizado, le propinó un golpe en la nuca que casi le cuesta la vida. A mediados de la década de 1930, Delfina, junto con sus hermanas Carmen y María de Jesús, consiguieron un trabajo como obreras en una fábrica de hilados y tejidos. Aunque poco después, Carmen se juntó con Jesús Vargas, un vividor de poca monta apodado El Gato, con quien instaló en 1938 una modesta y arrabalera cantina. El negocio fructificaba, pero El Gato dilapidó las ganancias y propinó su quiebra. Con lo poco que recuperó, Carmen abrió un estanquillo de vinos y licores. Fue precisamente la cantina de su hermana Carmen la que influyó en Delfina para instalar su primer burdel. Fue Delfina, la más astuta de las hermanas González Valenzuela, la que estableció el primer prostíbulo y reclutó a jovencitas inocentes a cuyos padres hacía creer que trabajarían como empleadas domésticas. En el Salto, Jalisco, Delfina instaló su primer cantina. En ella acondicionó también una casa de citas. En este sitio el control sobre los burdeles era escaso, por lo que estos eran prolíferos, atrayendo a toda clase de clientes, entre los que se encontraban policías, soldados y autoridades municipales. Las pupilas de Delfina salían a las calles, tentando a los clientes a visitar el burdel por las noches. Hasta que en 1948, un zafarrancho a punta de pistolas provocó su clausura. Delfina trasladó a sus mujeres a la Feria de San Juan de los Lagos, donde con el apoyo del alcalde, alquiló dos locales para montar una cantina con varios cuartos para el sexo servicio. Llamó por primera vez a su negocio el Guadalajara de la Noche. Al negocio Delfina sumó a sus hermanas María, Luisa y Carmen, a quienes se encargó de la caja registradora y de la cocina respectivamente. De manera alterna, Carmen empezó a vender ropa y objetos personales a las pupilas, anotando en una gruesa libreta los nombres y adeudos que cada una contraía. Compras que se veían obligadas a realizar, ya que no tenían libertad. Y es que mientras los padres confiaban en que sus hijas estaban en buenas manos, el enocinio de Delfina y sus hermanas acarrió inesperados embarazos en las adolescentes, quienes, ignorantes de los riesgos que eso ocasionaba a su salud, abortaban clandestinamente en el tugurio. Aquellas, quienes si llegaban a dar a luz, les quitaban a los bebés, los asesinaban y se deshacían de los cadáveres. Cuando el aborto provocaba la muerte de las pupilas, sus cuerpos corrían el mismo destino. Uno de los drásticos métodos que las poquianchis implementaron para mantener el orden en la actividad sexual de sus pupilas y evitar que éstas escaparan de su encierro fue la tortura. Castigos que también consistían en hincar a las mujeres con los brazos abiertos, sostenían en ambas manos y en la cabeza un ladrillo. Allegados a las poquianchis como José Valenciano Tadeo y José López Alfaro, también maltrataban a las jóvenes cuando éstas, cansadas de la esclavitud y del genocidio, intentaban escapar. En 1963 hubo un cambio de autoridades en el gobierno de León, Guanajuato. Muchos de los amigos de María de Jesús terminaron sus mandatos
y su ausencia afectó sus negocios, ya que se implementó una nueva ley que ordenaba la desaparición de las casas de citas, prostíbulos y lenocinios en la localidad. La codicia desmedida de Delfina la llevó a secuestrar a decenas de jovencitas que convirtió en esclavas. A Delfina le proveían de mujeres taloneras y pupilas, Juana y Guadalupe Moreno y María Lacucha. A base de engaños, Lacucha recolectaba jóvenes en Guadalajara con la promesa de conseguirles trabajos como empleadas domésticas, técnicas, que también adoptó Delfina. Y es que por su incongruente religiosidad, las hermanas González Valenzuela siempre mantuvieron una estricta vigilancia sobre sus pupilas, evitando actos indecentes e inmorales. Ambas hermanas las espiaban a través de un hoyo en la pared para evitar que llevaran a cabo los actos prohibidos que ofendieran a Dios. Actos que cuando ocurrían eran motivos de severas torturas y vejaciones, las cuales paulatinamente se convirtieron en algo cotidiano y aplicaban bajo cualquier excusa. Entre estas prácticas se encontraban los golpes con clavos afilados, hierros calientes y restricción de alimentos, entre muchas otras torturas a las que las jovencitas eran sometidas, y las que ya no resultaban atractivas eran ultrajadas por animales y posteriormente asesinadas y sepultadas. Las pupilas pasaron 6 meses totalmente encerradas en esa casa, donde apenas se comía y en unas condiciones deplorables. 4 días después de haber llegado a San Francisco, Adela Mancillas confesó a María de Jesús el contacto sexual que su hermana Ernestina mantenía con un perro salchicha. Esto le provocó una fuerte diarrea. Debido a una infección y ya moribunda, su propia hermana la mató a palos. Este episodio se convirtió en otro de los mitos que rodeaban a las Poquianchis. Los medios las acusaron de obligar a las mujeres a mantener actos de zoofilia. Durante 8 meses el alimento se acabó. Las pupilas comenzaron a enfrentar un avanzado estado de desnutrición y sus cuerpos se tornaron frágiles, condiciones que las llevaron a padecer enfermedades y en algunos casos hasta la muerte. El 6 de enero de 1964, sintiéndose acorraladas por la policía, Delfina y María de Jesús trasladaron a las pupilas al Rancho San Ángel, una propiedad que contaba con apenas 3 cuartos y un extenso terreno. Tal era la desesperación que el día 12 Catalina Ortega, una de las cautivas, logró escapar y llegó a la Procuraduría de León, donde denunció el maltrato y cautiverio al que estaban siendo sometidas por las hermanas González Valenzuela. Elementos de la Procuraduría del Estado, encabezados por el comandante Miguel Ángel Mota, irónicamente asiduo cliente de las Poquianchis, arribaron a la granja de San Ángel, donde detuvieron a las hermanas y al grupo de mujeres. Delfina y María de Jesús fueron trasladadas a la Procuraduría del Estado, donde fueron interrogadas sobre su participación en el secuestro, lenocinio y asesinato de diversas mujeres. En todo momento negaron los cargos. Agentes judiciales realizaron una inspección en la granja y revelaron que habían sido localizados los cuerpos de 90 mujeres enterradas, fetos calcinados y huesos pertenecientes a cuerpos humanos. Las Poquianchis recibieron el escarnio popular. Fueron insultadas y agredidas. La enardecida gente intentó lincharlas antes de ser trasladadas a la cárcel de Guanajuato, donde comenzó su proceso que se reafirmó con las acusaciones de sus pupilas. Pero María Luisa, la menor de las González y que era ajena a todo el caso protagonizado por sus hermanas, al conocer la aprehensión acudió a Guanajuato a apoyarlas moralmente. Luisa fue detenida y acusada de prácticas ritos satánicos y brujería con los cadáveres, porque fueron encontrados pedazos de hierba y tela roja en la ropa. Estando en la cárcel y mientras unos albañiles arreglaban las goteras de su celda, un recipiente lleno de cemento le cayó en la cabeza. Así murió la gran villana de la historia. María de Jesús, quien se aferró a la religión, se mantuvo en prisión, vendiendo comida a las internas del penal. Obtuvo su libertad e inmediatamente contrajo matrimonio con Antonio Hernández. Todas las pupilas salieron en libertad y algunas se establecieron en los Estados Unidos, donde continuaron por su lado en el negocio de los burdeles. La historia de las Poquianchis ha trascendido como una de las leyendas más oscuras del ámbito policial a nivel mundial. Duerman bien los que puedan, si es que pueden.